¿Qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Narraciones Plásticas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Umberto Eco. Y antes de comenzar a hablar acerca de Umberto Eco, quiero comentarles que los programas que hemos colgado en internet, yo tengo un blog de internet que se llama Enero 11. Ustedes pueden encontrar el blog como Enero 11 Javier Trejo. Y allí he puesto el programa de Narraciones Plásticas y hemos tenido ya más de 300 compartidos en internet. Y es una maravilla tener esta repercusión y que haya quien esté recomendando el programa, quien esté diciendo que está entretenido, tanto para verlo como para escucharlo. Y esto nos hace crecer. Apenas vamos en nuestro cuarto programa y todavía nos faltan seis a lo largo de esta temporada que vamos a estar hablando de diferentes autores de novela policíaca y de sus aportaciones. Hoy nos acompañan, como siempre, Rigoberto Cuevas y también una invitada muy especial que vamos a recibir al rato. Ella es Norma Asensio, una magnífica pintora, que vamos a estar platicando con ella acerca de algunas cosas que nos va a contar. Pero antes, comencemos por hablar acerca un poco de este autor, Umberto Eco. Umberto Eco nació en Alessandria, Italia, en el año de 1932. La vida de este autor es muy singular porque ha sido un hombre que se ha dedicado completamente al estudio, a la universidad. Se doctoró de filosofía y letras y estudió principalmente a los antiguos, a los medievales sobre todo. Lo que voy a estar hablando sobre de este autor a lo largo del programa en realidad puede resultar un poco complicado. Así que a las personas que nos están viendo en este momento, les ruego que si tienen dudas me las envíen al chat. Ahorita estamos en vivo. Entonces, envíenme las preguntas al chat sobre lo que voy a estar hablando porque vamos a hablar de un personaje que ha estudiado cosas muy difíciles, pero que son muy interesantes y que en eso radica su importancia a nivel mundial y su propuesta de narrativa policíaca. Entonces, como les había dicho, fue un hombre muy estudioso. Su campo especial de estudio fue la semántica. De hecho, es la semántica porque es un autor que sigue vivo y que hoy día también realiza estudios sobre muchas cosas, entre ellas el Internet y la cultura de masas, que son cómo la gente recibe esos fenómenos del Internet y de la cultura a nivel mundial. Bien, entonces, ¿qué es la semántica? La semántica es una disciplina que se dedica al estudio de los símbolos. Los símbolos, a pesar de que nosotros vivimos diarios sin fijarnos en muchas cosas y en muchos detalles, los símbolos están en todas partes. Triángulos y círculos significan para distintas etapas de la cultura humana y para diferentes culturas diferentes cosas. Esta clase de estudio de los símbolos es a lo que se dedica especialmente Umberto Eco. Umberto Eco, en su estudio sobre los símbolos, él es muy detallado. Realmente conoce muchísimo acerca de su campo de estudio. Ha realizado, pues, ¿qué serán? Unos 20 o 30 ensayos muy importantes para la cultura occidental, europea, donde habla sobre esta clase de recursos, simbólicos y otros tipos de temas. Él también forma parte de muchos colegios en Europa, colegios de diferentes universidades, en los que él participa activamente y ha sido nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura. Y bien, sobre los símbolos, quisiera contarles una última cosa antes de pasar a la siguiente sección del programa. La cultura griega en la antigüedad tenía un hábito muy especial, el hábito del símbolo. El símbolo era una costumbre que se tallaba una figura o una marca en un pedazo de madera, en una tablilla de madera. Después esta tablilla se partía por la mitad. Una mitad se la quedaba la persona de casa y otra mitad se la entregaba a sus amigos o a su amigo. Y posteriormente pasaba el tiempo y la persona que traía la mitad del símbolo y lo entregaba y encajaba con la mitad del símbolo de la persona que tenía esta pieza en casa, era bien recibida y recibía la hospitalidad de la familia.
Lo más interesante de esta costumbre es que, pasados los años, si el hijo de la persona que era amigo de la familia llevaba el símbolo, la mitad de la tablilla, y coincidía con la mitad que tenían en casa, entonces era bien recibido a pesar de que no se le conociera, porque se sabía que era descendiente de un buen amigo de la familia. Este hábito fue de donde surgió posteriormente ya el concepto de símbolo como lo conocemos, y tiene que ver con esta idea de que una parte la entrega quien pone la marca y la otra parte la pone quien recibe la figura, que puede ser que los que están viendo el símbolo, tanto de diferentes religiones como de diferentes culturas, si son amigos de esa cultura lo entienden mejor que si no lo son. Y bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar al retrato del autor. Aquí tenemos el retrato de Umberto Eco. El retrato lo realizó David Rubalcaba, que es un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. Y para hablarnos un poco acerca de qué son los relatos y la técnica de los relatos, es que tenemos aquí hoy la presencia de Norma Asensio. Bienvenida, Norma, acércate, por favor. Norma Asensio es una magnífica pintora que tiene una trayectoria impresionante. Nada más un poquito para que se pueda ver el retrato. Tiene una trayectoria impresionante. Ella maneja montones de técnicas, siempre está innovando. Y bueno, si seguimos, todo el programa va a ser de todo lo bueno que hace Norma en su arte. Entonces, por favor, Norma, háblanos un poco acerca de qué es lo que se busca con los retratos en el arte. Y mientras, nosotros vamos a estar mirando la imagen y un poco también nos cuentas luego algo más. A ver. Bueno, los retratos, pues son, es la marca que el ser humano utiliza para dejar a la posteridad. Los primeros retratos que podríamos pensar que lo son como tal, serían estas marcas que dejaron en las huellas, en las cavernas, ¿no? Que ponían su mano y rociaban algún tipo de pigmento. Y entonces ya quedaba la huella de la persona en ese lugar, ¿no? Eso ya era una especie de retrato porque era dejar la impronta de la persona en el lugar, ¿no? Era decir, aquí estoy. Con el paso del tiempo, pues eso fue evolucionando hasta el punto en donde ya las personas solicitaban artistas que los retrataran, que captaran su esencia y básicamente su físico, ¿no? Porque al no tener otros medios, mediante la pintura era que se plasmaba esto. Generalmente, bueno, era gente pudiente que en muchos casos incluso podía llegar a decirle al retratista o al pintor que modificara alguna cosa a favor o en contra, dependiendo de su vanidad. Pero, pues, esto siguió por el largo de la historia del arte hasta que llega la cámara fotográfica. Cuando llega la cámara fotográfica, pues se pensó que la pintura y sobre todo el retrato iba a morir. Pero no fue así, porque en ese punto los artistas empezaron a querer transmitir algo más que el simple físico de la persona, porque eso ya lo hacía una cámara de fotos, o sea, la cámara ya te ponía idéntico, tal como eras, entonces pues ya había que dar algo más, y ese algo más era plasmar lo que tienes dentro de ti, o sea, la esencia, tu personalidad, si tienes buen humor, si tienes mal humor. Todo eso empezó a tratar de plasmarse junto con efectos de luz y cuestiones extras, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya no hacemos retratos solo por querer tener una imagen idéntica, porque además con los celulares y toda esta tecnología, bueno, ya la inmediatez es algo que empieza a rebasar. Pero ahora lo especial es tener la interpretación de un artista de tu persona, y es como lo que vemos aquí en este retrato que hicieron de Umberto Eco. Pues muy bien, la verdad es que nos das un panorama súper súper completo acerca de lo que es el retrato, y ahora se entiende mucho más también el retrato de Umberto Eco, porque está captando la interpretación del pintor, ¿no? Y de las emociones que puede tener la cara, el rostro de Umberto Eco. Pero bueno,
Ya que estás acompañándonos, háblanos un poco del proyecto en el que estás trabajando ahorita, qué estás exponiendo, porque iniciaste la semana pasada a exponer en tu nueva unipersonal, ¿no? Ajá. Sí, tengo una exposición individual que es de collage. Se llama 99 collages o collages, o como se diga. collage. Y se está exhibiendo en la Universidad Tepantlato, que es una universidad pequeña que da la carrera de Derecho, y está en la Colonia Roma, en la calle Baja California 157. Este proyecto surge a raíz de un diplomado de arteterapia que tomé, y la idea fue inicialmente plasmar en un collage un relato que me dio una persona cualquiera. Bueno, yo solicité en las redes sociales que me compartieran historias que les llegaran al alma, ¿no? Entonces la gente por internet, por correo, me mandó historias, y durante 99 días tomé cada una de estas historias para hacer un collage. Luego entonces el proyecto duró 99 días, bueno, un poquitito más, y son 99 collages que corresponden a 99 historias de 99 personas, porque algunos repitieron, pero es básicamente algunos tenían mucho eso. Que contar. Algunos tenían mucho que contar y algunos no se atrevieron a contar. Entonces, sí. Eso es básicamente. ¿Y en qué horarios podemos asistir a la galería? La galería está abierta de 9 a 12 del día, hay que tocar, y de 5 a 8 por las tardes. Y realmente esos collages podríamos pensar que es una especie de retrato, porque también representan el interior de una persona. Un retrato interior. Así como aquí utilizaron una fotografía para interpretar a Eco, y seguramente la idea que tenía el artista de él va aquí. Ajá. Entonces, esto pasa también con estos collages. Yo estoy interpretando una idea de ti, que es ese relato que tú me diste, y lo hice collage. Y entonces ese collage de algún modo es un retrato tuyo. Pues perfecto. Y vale mucho la pena ver esa exposición. Pues muchas gracias, Norma. Vamos a contar contigo más adelante. Y mientras tanto, vamos para acá conmigo otra vez. Y voy a hablarles un poco acerca de la novela policíaca en Umberto Eco. Para lo que traigo ahora a este libro, a cuento. Este libro es el libro más reconocido de Umberto Eco, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una novela realmente innovadora en cuestión de lo que aporta al género policíaco, y es una novela impresionante, realmente impresionante. Como les dije, este hombre se dedicó toda su vida a estudiar, y todo lo que estudió está concentrado en este libro, de manera narrativa, fluida, llena de atmósfera. Bien, El nombre de la rosa es una novela que se ambienta durante la Edad Media, donde también la Santa Inquisición aparece involucrada dentro de todo el proceso que aparece dentro de esta obra. ¿Qué es lo que aporta Umberto Eco? Muchísimas cosas, y esto es súper especial. Aporta este lenguaje mezclado entre lo actual y lo medieval, muchas partes como de crítica acerca del pensamiento medieval, o el pensamiento como una crítica medieval de lo contemporáneo. Es decir, él crea un universo y luego lo pone en duda gracias a su personaje de William de Baskerville. Vamos a hablar un poco de este personaje, William de Baskerville. William de Baskerville es el protagonista de El nombre de la rosa. Es un monje que tiene una habilidad muy especial para ver los detalles y para analizar las cosas. Él conoce la naturaleza del mundo, conoce las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, las leyes de los hombres. Y por eso tiene una visión muy especial de cómo enfrentar los problemas. El narrador de esta historia es Atzo de Melk. Atzo es el alumno de William de Baskerville. Y Atzo lo acompaña durante todo el proceso de la novela. ¿Cuál es el planteamiento de la novela? El planteamiento es que en un monasterio, en una abadía medieval, ocurren una serie de asesinatos, y William
es llamado para resolver estos asesinatos. Él y Atsu comienzan a revisar cada una de las cosas que están ocurriendo en la abadía y van descubriendo poco a poco la verdad de quién se encuentra detrás de estas obras nefastas. Y lo más interesante de este libro, en cuanto a propuesta, es como poco a poco se va descubriendo que en realidad detrás de todo esto hay una conspiración en la cual se está jugando el destino de un mundo. El destino de un mundo medieval sumido en la oscuridad, que es como conocemos a la época, a la Edad Media. La conocemos como un lugar sumido en la oscuridad donde la religión como que avasallaba todas las ramas del conocimiento humano. Entonces, este mundo oscuro está siendo puesto en duda por un libro por el cual la gente es capaz de matar. Y de esto es de lo que trata la historia. Esta obra es la primera de una serie de obras que tratan sobre las conspiraciones. Y los secretos de Umberto Eco podrían cifrarse de la siguiente manera. Yo les voy a decir los secretos de Umberto Eco, si pueden anotar, con relación a los libros que hemos visto anteriormente en los otros capítulos de Narraciones Plásticas. Bien, durante los primeros tres capítulos vimos puros autores de corte detectivesco. Vimos a Edgar Allan Poe, a Arthur Conan Doyle y a Agatha Christie. Vimos también a sus personajes, Dupin de Poe, Sherlock Holmes de Doyle, y Hércules Poirot de Christie. Aquí el personaje de William de Baskerville, que es de Umberto Eco, tiene similitudes con los otros personajes en el sentido de que es muy observador y de que conoce muchas cosas. También tiene ventajas en cuanto que conoce no solo los datos, digamos, de corte inmediato, como las huellas de los caballos o las marcas, sino que también conoce las ideas que tienen las personas que lo rodean, conoce la cultura de la gente y por eso puede adivinar cuáles son las motivaciones que ellos tuvieron para hacer las cosas. Entonces, en ese aspecto, William es un poquito superior en conocimiento, digamos que a Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes conoce únicamente las partes científicas, no conoce la parte cultural humana de las personas. Entonces, en este caso, el personaje de William de Baskerville en una época anterior tiene también una muy buena idea sobre lo que hay que hacer para resolver crímenes. Otra de las aportaciones que tiene Eco en esta obra es acerca de llevarlo todo a su lugar más cómodo. Si él, Umberto Eco, como ya les había dicho, se dedicaba mucho a la semiótica medieval y su tesis fue sobre Tomás de Aquino, la estética en Tomás de Aquino, que también fue un filósofo medieval. Entonces llevó todas las cosas que él sabía a su propio ámbito para poder realizar esta novela donde se juega el destino del mundo. Novelas como, me parece que es esta del Código Da Vinci, son basadas en esta estructura de novela de conspiración que genera Umberto Eco. Y bien, habiéndoles dicho todo esto, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la sección de los archivos del crimen, donde contamos con nuestro querido amigo Rigoberto Cuevas Corona, nuestro artista plástico de cabecera, que hoy nos trae una pintura muy especial. Rigo, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Qué tal, Javier? Amigos, buenos días. Traemos aquí una pintura en acrílico, en papel, y es de Teodoro Robert Cowell, mejor conocido como Ted Bundy, y él es el asesino serial más famoso en Estados Unidos. Y básicamente, al igual que Chikatilo, esta persona tuvo la vinculación de su sexualidad con el sadismo. Entonces era una necesidad básica para él vincular obviamente las cuestiones de sodomía, de dominación. Y aparte tenía unas cuestiones ahí muy raras de misoginia, ¿no? Obviamente. Odiaba a las mujeres, efectivamente. Básicamente él era una persona normal. De hecho, era una persona muy, pues con estrella, ¿no? O sea, era estudiante,
participaba en actos políticos, estaba en el Partido Republicano, y toda esa imagen que él se estaba proyectando, pues realmente era una máscara de lo que en realidad estaba pues ocultando, ¿no? Que era ese sadismo y ese odio hacia el género femenino. Él nació en Belmont, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1946, y estudió psicología, y básicamente en sus años de estudio, de estudiante, lo que hacía era seducir a sus compañeras, a las mujeres, a través de un medio que era su Volkswagen, que es un clásico un ícono para él, y las, por medio de la seducción, las abordaba y las golpeaba con un fierro, con una caña, un porrazo, las secuestraba. Y las mataba, las violaba. Pero es en ese orden, ¿no? Primero las mataba y luego tenía necrofilia. No, primero, es que hay datos que primero las golpeaba y ya estando las mujeres pues desesperadas, le gustaba ver esa sensación de pánico. De pánico. Hay personas que las que mataba efectivamente y era necrófilo. Entonces, son muchas cuestiones aquí las que esta persona desarrolló. Estaba leyendo que en su infancia, pues sus padres eran los abuelos. Entonces, tuvo esa mentira. Entonces, yo creo que ahí se descargó con la mamá. A ver, entonces, sus abuelos hicieron como si fueran sus padres. Exacto. Y él creyó que eran sus padres. Exacto. Entonces, la mamá era la hermana mayor. Cuando toda tu vida piensas que es tu hermana, pues es la mamá. Entonces, ahí ya había una patología extraña. Aparte, también he leído que el abuelo pues era bastante sádico, bastante, sí, tenía... ¿Sí? Sí, que golpeaba sino agredía a la abuela, torturaba animales, entonces y veía mucha pornografía. Hay una entrevista de este señor en el YouTube, donde todo quiere culpar a la pornografía, porque él estuvo implícito o estuvo en contacto muy de joven con la pornografía. Entonces, pues de alguna forma él quiere justificar que todos esos crímenes, toda esa patología que trae, todas esas sensaciones que trae, pues es debido a la pornografía. Pero siempre estuvo intentando lavarse las manos, ¿no? De hecho, sí, claro. Me habías contado que intentó seducir a la juez cuando le estaban dictando sentencia. Así es. Como te comentaba, estudió psicología, pero también estudió derecho. Entonces, era una persona muy hábil para manejar, para lograr su objetivo, pero no lo logró. Porque al final del día, en 1987, fue cuando se le dio la inyección, la cámara, la silla eléctrica, perdón. La silla eléctrica. ¿Y es cierto que tuvo más de 300 víctimas? Se le pusieron oficialmente 37, pero muchas personas dicen que entre 100 a 200. Entonces, quizás también por lo mismo que comentábamos, que quería desvincular la investigación, decía que tenía más, ¿no? Pero ¿y qué es lo que puedes decirles a los chicos para prevenir esta clase de comportamientos? Pues que se amen a sí mismos, que tengan contacto con sí mismos, con su persona. Esta persona no se quería, siempre era pretencioso, quería ser de otra clase social. Quería pertenecer a otra clase social, quería pretender impactar, cuando realmente lo más padre es ser uno mismo. Y también pues que los abuelos, si están viendo esto, no sean malos con los animales, ¿no? Y bueno, pues vamos a pedir que venga también Norma y nos acompañe a dar la despedida. A ver si nos pueden decir una última cosa antes de... Aquí en el centro, Nor. Yo aquí. A ver, una última cosa que nos quieras decir, Nor, para la despedida con los muchachos de nivel secundario. Pues invitarlos otra vez quizá a la galería, ¿no?
Sí, invitarlos a ver los 99 collage, pero que se autorretraten. Que se autorretraten. Sí. Sí, hagan arte, chicos, hagan algo, ¿no? Sí, y aunque no se le ponga la etiqueta de arte, así que se dibujen. Que se dibujen, eso está muy padre. Eso está muy padre. Estaría padre. Sí, a ver, algo último que nos quieras decir, Rigo. Pues sí, que sean, que se quieran, o sea, acéptense tal cual es, eso es lo más padre. Bien, y bueno, este ha sido nuestro cuarto programa. Quiero agradecer también aquí a la producción, a Alejandro, a Claudia, a Estrella, en cámaras y en todo lo que es la producción, y a la licenciada Alma, que es el alma de DGSTV. Y bien, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana vamos a hablar de James Ellroy. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.